Muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más de tus fotos al detalle. Dar las gracias a todos los que habéis mandado imágenes. Decir que hay gente que, que me manda imágenes por por mail. Eh, os animo a que os unéis al grupo de Telegram en el que bueno, eh, Voy poniendo un poco al día a los que están allí de mis actividades y de vez en cuando pues pido imágenes para esto, ¿no? para analizarlas y ponerlas en este vídeo. Así que os animo a hacerlo por, por ese lado y nada, daros las, las gracias. Vamos con este bloque de imágenes, si os parece. Y tenemos aquí una imagen eh, otoñal de un momento, ¿verdad? Bastante potente, con un remolino. Entonces, pues bueno, eh, vamos a fijarnos primero en lo que digamos que es bastante atractivo, que es toda esta zona con este color de las hojas todavía en los árboles muy bonitas, todo el suelo alfombrado, está muy bien y sobre todo pues este remolino de hojas que funciona muy bien. Además, tenemos por aquí una especie de V invertida y aquí una V que hace que bueno, que se comuniquen muy bien estas dos partes. Vamos ahora con lo que quizás es, es más confuso, que pueden ser: pues bueno, tenemos esta parte de ramas que hay bastante barullo, y tenemos también esta zona de rocas y, sobre todo, esta rama que está aquí caída. Eh, quizás la peor, la que más distraiga, pueda ser esta zona porque bueno esto al final pues bueno es un árbol es otoño y tal pero bueno esto que está aquí caído además me parece a mí que bueno que podría haberse eh, apartado ¿eh? así como a mí no me gusta clonar nada pues bueno si hay una rama seca en como es el caso pues bueno creo que quitarla no estaría de más eh, ya que no va a aportar nada al, a la composición más que nada nos puede distraer lo que sí me parece interesante, como he dicho, es obviamente el remolino y esta comunicación que hay con esto. Si vemos claramente que esta parte quizás no nos guste tanto y esta parte no nos guste tanto, pues que prácticamente el sujeto fotográfico casi te está pidiendo ya un formato vertical, aunque yo animo a la gente siempre a que explore. Eh, los dos formatos, ¿no? Que no se queden solo con, con una imagen, si creen que es horizontal, que se queden solo con eso. ¿no? Entonces, bueno, en este caso, yo creo que serviría bastante para quitarnos un poquito esta parte y esta parte. Y además, yo creo que conseguiríamos que esta, este remolino que era tan potente, pues que no hubiese quedado aquí cortado, verdad? Es una pena que esto se nos escape de la foto. A mí me pide que todas estas hojas más estáticas eh, rodeasen. Y si esto es un agua que luego tiene continuación por aquí, pues que se llegue a ver un poco esa salida en vez de cortar. Bueno, eso habría, habría que verlo, pero creo que el formato vertical habría ayudado, habría ayudado bastante. Pero bueno, aún así es una gran foto, con un gran momento. El momento al final en fotografía, como vamos a ver en las siguientes, eh, importa muchísimo. ¿no? De hecho, aquí tenemos un lugar eh, fantástico, pero que es, eh, digamos, da la sensación, ¿verdad? Que es la imagen que nos podemos encontrar cuando estamos haciendo un viaje que no es fotográfico. Llegamos a los sitios, a las horas que llegamos, y entonces, pues bueno, hacemos lo que podemos. ¿no? La imagen da la sensación de que está hecha desde algún tipo de mirador y que no había muchas opciones de, digamos, eh, quitar. Eh, estos elementos que quizás no acompañan o que distraen hacia la grandiosidad del, del glaciar. ¿no? Aquí lo que sí podemos hacer es intentar dar un poquito de, vamos a decir, intencionalidad. ¿no? Ya que hacemos un pie de foto, una manera de que no parezca que se nos ha colado o que estaba ahí y no lo hemos podido quitar es precisamente empezar esto justo en la esquina. De esa manera, ya sabemos que es un elemento que. Que quizás no es el ideal, pero sí que da una sensación de, de intención por parte del autor, ¿no? de que bueno, ha decidido utilizarlo. Ya que no puedes unirte a él, pues bueno, utilízalo dentro de la composición y darle cierto sentido dentro de la toma. Otra opción que podemos utilizar aquí muchas veces, y creo que funciona bastante bien, es ya que no podemos hacer la gran foto porque hay cosas que nos estorban, pues podemos recurrir a un teléfono. Esta zona media o incluso un tele largo, sacando esto aquí, quizás con un poco, ¿verdad? Del tal. Aunque bueno, ya obviamente es una imagen completamente distinta. ¿Qué ocurre si estamos, por ejemplo, ante un día aquí que hay ciertas nubes, pero estamos en unas horas que igual no son las ideales? Pues bueno, siempre podemos usar, por ejemplo, un filtro de densidad neutra, podemos hacer una larga exposición y jugar con una exposición de varios minutos a que nos generen trazos, las nubes, así, aunque no existe momento como tal, lo estamos creando nosotros, estamos creando una atmósfera, una irrealidad que puede hacer que la imagen sea más plástica y atractiva. ¿OK? Vamos ahora con, con un grupo de, de dos imágenes que mandó el mismo compañero, que una es esta y otra es esta, y que bueno, tampoco sabía exactamente eh, cuál funcionaba mejor. Yo lo primero que sí veo es eh, un problema quizás con la temperatura y color general. Tiene un toquecito, para mi gusto, demasiado tostado. Ya sé que, que el, las hojas, eh, los árboles están totalmente, ¿verdad?, ya con ese color, pero eh, todo, toda la imagen tiene, tiene esa dominante. Entonces creo que le falta esa, esa frescura. ¿Eh? Y tenemos, por un lado, esta imagen en concreto que tiene el este edificio que podría ser singular, este edificio enfrentado a las montañas, pero ha dado muchísimo más protagonismo a esta zona de arbustos, de árboles, esta zona que es bastante enmarañada, tal y como la ha encuadrado para el fotógrafo, es la protagonista de la fotografía, pero es que prácticamente está solapando al edificio. Y a esta parte de montañas, que me parece la más interesante por esas zonas de picos que tiene, pues al final no deja que veamos ninguna de las dos y me parece que es una pena. Esta, sin embargo, se ha fijado justo en esa zona de, de picos, que yo creo que es, es la zona más interesante por, por, esas, por esas crestas, por esos puntos que, que siempre nos van a ayudar. Si sí es cierto que al ser todas bastante iguales, no se genera un, un eje vertical claro dentro de la toma. ¿ok? De hecho, casi tiene más peso esta, esta diagonal con esta parte de aquí que el resto. Entonces, aunque se ha fijado en la zona más interesante, pues quizás tampoco ha sido un, un encuadre demasiado, demasiado limpio. Sí, que se ve cierta intención compositiva, jugando, pues quizás con esa línea, con esta que hemos dicho, con esta línea de aquí. ¿Vale? Y con esta de aquí, creando un poco de profundidad, este plano con luego la zona en sombra y la zona de la nieve. Bueno, se ve algo más de, de intención, pero quizás eh, eh, ni el momento ni, ni, el, ni el, la importancia del sujeto más allá de ese cresterío pues sea lo más, lo más llamativo. ¿no? Vamos con esta, que esta sí que tiene momento, tiene un momento muy bonito. A veces eh, buscamos estos árboles que no son bosques como tal, sino que son pues plantaciones, árboles que, que ha puesto ahí el, el hombre y que los cultiva de, de esa forma tan, tan geométrica, pues a veces eh, fotográficamente pues ayuda bastante. ¿no? Aquí el, el autor ha intentado buscar esa simetría, plasmarla, poniendo esta zona de árboles justo en medio, y estos árboles que van hacia allí y estos árboles que van hacia allí. ¿no? Van Creando profundidad, se entiende, ¿no? pero que crea cierta simetría. El problema que yo veo es que es una simetría, pero que luego no lo es, porque realmente estos árboles, estos todos, todos se inclinan a la derecha. Entonces se rompe un poquito y, y no queda limpio, porque tenemos estos troncos que se nos escapan de la foto y luego de repente aquí tenemos ramas que salen, entran desde fuera de la foto. Entonces me genera mucha tensión y normalmente una imagen simétrica a mí me gusta que me transmita todo lo contrario. Yo jugaría con, con esa direccionalidad, con, esas, con esa curva, con esa diagonal que genera la, la forma de los árboles, la dirección de las, de las ramas y podríamos, tendríamos dos opciones. Quizás la más obvia sería poner el eje aquí, estos árboles principales aquí y luego el segundo grupo de árboles pues iría aquí. Pero tenemos el problema de que estos árboles siempre se nos terminarían escapando de la foto y volveríamos a tener ese, esa cosa de, bueno, de... Entonces, mi, mi opinión es que podríamos coger y empezar la foto por la derecha, aquí, donde estoy poniendo esta línea y dejar el eje aquí pegadito a este lado, y de repente por aquí tendríamos mucho más espacio estas ramas que no, eh, que no salían del suelo, van a empezar a salir del suelo ¿vale? y genera, tendríamos un gran interés con estos árboles que nos dirigen todos hacia el eje, que tendría muchísimo peso, ¿no? y aquí pues acabaría ya la imagen creo que podría funcionar bastante, bastante bien vale Vamos con esta imagen que es muy bonita, tiene una luz eh, rasante, preciosa, y luego ha jugado muy bien con, con los diferentes las diferentes elevaciones del terreno y cómo nos han ido generando diferentes diagonales. Y luego tiene estos dos sujetos aquí que me resultan muy interesantes, ¿vale? Quizás. Son muy interesantes, me gustan, pero quizás visualmente están un poco escondidos. Tiene tanto peso estas líneas que son de movimiento horizontal, aunque esto tiene una, una diagonal clara, que quizás cueste ahí hacer ese. Yo esta imagen la haría así, pero que está muy bien buscada, esta, esta, justo esa, ese triángulo que se genera con el cultivo que está en sombra y que tiene un color distinto, por lo que es muy llamativo. Pero también haría una, una versión en vertical, en la que los planos se van sucediendo, y de esta manera sí que sí, claramente, eh, estos serían protagonistas. Y es cierto que hubiesen encuadrado de una manera un poquito distinta para que esta distancia y esta distancia fuesen la misma, es decir, habría dejado un poquito más de espacio por aquí, o me habría movido un poquito a la izquierda para buscar esa, esa proporción, ¿vale? Pero, pero la foto presentada tal cual está muy bien, ¿ok? Venga, vamos con la siguiente, que es una foto eh, de detalle de un, de un río, pues con, con ese hielo que está queriendo engullir la, el agua. Y me gusta el, el blanco y negro, me gusta el blanco y negro, porque en estas imágenes... Eh, a veces nos volvemos un poco locos con, con el balance de blancos, el darle ese toque un poco frío al, al hielo. Eh, y, y funciona muy bien el color, pero, pero a veces nos oculta eh, texturas. Entonces, yo creo que el juego que se genera entre todas las texturitas del hielo y luego lo difuminado del agua, pues creo que está bastante bien. Eh, lo que quizás no me diga tanto es es esta parte de aquí que es bastante más más confusa yo creo que que esta, este enmarcado que se hace aquí de hielo con con esto funciona muy bien no entonces eh, yo creo que me hubiese quedado prácticamente con esto o hubiese intentado minimizar bastante por aquí pero posiblemente a mí que me gustan las composiciones muy limpias me habría mantenido en esta zona y me habría quedado con con esto no y luego suelo hablar de de la velocidad del agua hay veces que, que propongo a la gente que no ponga velocidades tan largas para que el agua tenga cierta textura, pero en este caso yo creo que está, que está bien esta, esta larga exposición para quitar toda la textura, para que tenga ese contraste con el hielo. El agua está tan difuminada, es muy suave, es solo como un velo de seda y eso hace que la textura de los, de, del hielo pues sea mucho más significativa. Vale. Tenemos una, una fotografía de costa en la cual eh, no, tenemos, no tenemos un hito al fondo, no tenemos nubes eh, que puedan servir a veces también como como punto de fuga, como hito. No tenemos el sol aquí que nos genera una dirección hacia allí. No tenemos nada aquí que nos lleve, simplemente tenemos un cielo con cierto color, con más luminosidad en el lado derecho. Entonces, eh, lo principal se genera aquí en, el, en la zona del agua y creo que se pueden hacer buenas fotos así. ¿no? Y en este caso, esta zona que ha buscado el autor ¿eh? y con esta roca, que creo que es muy interesante, pues creo que es un, un buen sujeto fotográfico. De hecho, esta roca, no sé si lo veis vosotros, pero, pero yo veo cierta pareidolia, como que fuese el perfil de un, de un animal, de un perro quizás. ¿no? con el ojo, el hocico y la boca. Y bueno, no sé si fue de forma consciente, pero me resulta muy interesante. Eh, yo lo que animaría al autor es que a veces podemos hacer una foto de, de un detalle, podemos hacer una fotito así. ¿Eh? jugar con ese movimiento, con ese tal, pero con un elemento que pueda ser interesante y, y creo que habría funcionado bastante bien. ¿eh? Sobre todo, joder, no tenemos un super cielo, pues vamos a intentar, hay que hacerlo siempre, caso, ¿no? cuando tengamos un super cielo, pero, pero aquí con más razón, vamos a buscar qué posibilidades tiene, ¿no? Eh, bueno, aún así, en la foto tal y como la tenemos, creo que está bastante bien el este movimiento del agua quizás claro aquí hemos perdido esta lengua de agua habría que ver si quizás una foto en vertical hubiese funcionado más muy bien y esto que saliese entero podríamos haber cogido un puntito de vista un poquito más bajo para para ver si nos cabía algo más eh, en este formato horizontal pero bueno eh, aún así lo veo lo veo bien quizás veo esta zona del agua eh, muy oscura no sé si es por contraste en la edición, o quizás por polarización, aunque estas rocas de aquí no parece que, que estén polarizadas. Pero bueno, y eso respecto al cielo, el cielo sí que igual lo veo, ¿no? Si veis este cielo con respecto a este agua, pues sí que lo veo demasiada diferencia de luz. Eh, está bien que el cielo tenga más luz, pero bueno, quizás aquí un filtro inverso, no sé si usó, pero un filtro inverso no se habría dado más más vida y además aquí muchas veces suelo utilizar eh, filtros inversos de, de resina eh, lo para que suavecitos eh, de uno o dos pasos que me genera un poquito de dominante de color y lo que va a hacer es que esta zona de cielo eh, estos colores que ya aquí están un poquito apagados estos rosas estos naranjas estos estos luego hablaremos de ellos eh, habrían tenido un plus de, de temperatura vale esto que decía del color se ha quedado un, un amarillo, naranja, huevo, un poco feo, y a veces suele ser por, por ajustes de, de matiz en, en la edición, ¿vale? A veces, cuando queremos quitar luminosidad al cielo, los amarillos se nos quedan con este tono, y a mí particularmente no me, no me gustan demasiado, ¿eh? Pero bueno, es cosa, cosa personal. Veamos con, con la siguiente, que también es parecida, es un. un... Un golpe de agua, jugando, ¿verdad?, con el movimiento de, de, de esas trazas que nos genera el agua. En este caso, en vez de cuando el agua viene, cuando el agua se va. Pero claro, aquí qué ocurre que, que esta traza que se nos ha generado no es muy limpia. Esta parte que es muy importante está aquí cortada. Esta zona no tiene. Esto hay que. Hay que probar muchas, hay que probar, hay que probar, hay que probar y luego hay que ser un poquito autoexigente con nosotros mismos. Y si no le hemos conseguido la traza que buscábamos, lo dejamos para otra ocasión. Eh, vale, y si nuestra idea va a ser sacar este espacio, pues quizás necesitamos aquí más espacio, porque aquí en cuanto aparezca una traza bonita, prácticamente va a estar al borde. Imagínate que el agua vuelve así, no vale? Entiendo que esta, que esta imagen está hecha cuando la marea está bajando. Entonces aquí suele pasar que el autor ve esto, ve que, que el agua está haciendo estas estelas, planta el trípode y cuando ya planta el trípode, pues claro, las, la marea ha seguido bajando y, y ya el agua no llega casi aquí. Entonces es posible, claro, que lo intentase y ya no. No había oportunidades. Entonces, o, o vamos con con previsión, no De, vemos una roca que asoma por el agua, pues sabemos que esa va a ir seguir bajando la marea y vamos a ir a por ella. Si la marea está subiendo es mucho más fácil, vemos que el agua está por aquí y decimos bueno ya vendrá. Y si no bueno esperar, cada x cada x olas van a venir dos o tres más fuertes, no hasta que bueno llega un momento que ya no va a llegar el agua. Pero bueno eso sería un poquito y luego también un poquito el, la luminosidad del cielo. Creo que aquí un degradado, en este caso un, un degradado suave, ¿eh? que tiene la zona más oscura arriba, pues nos habría cerrado un poco la imagen aquí, habría oscurecido esta parte y, y habría generado que, que nos centrásemos más aquí. ¿no? Pensar que tenemos aquí dos elementos muy importantes, pero esto tiene tanta luminosidad que está compitiendo. Y entonces vamos a dar la importancia a lo que realmente queremos que la, que la tenga. ¿De acuerdo? Y vamos con la última, que en este caso, pues bueno, creo que es una imagen eh, fantástica, de esas que, bueno, a mí me gustaría que fuesen mía, ¿no? No sé si os pasa muchas veces eso. Y creo que muchas veces es una buena señal para, para analizar una, una foto de, de alguien, ¿no? Normalmente analizamos mejor las fotos de terceros que las nuestras. Eh, y si ves una imagen que dices, joder, eh, ojalá fuese mía, pues, pues eso es. Es buena señal. Me gusta el, el toque monocromático que tiene. El, el que no haya prácticamente distracciones de color. Se apuntan aquí un trocito mínimo, pero bueno, que, a ve, que apenas es, es perceptible. Ya si no tuviese esto, sería perfecto. Yo estoy seguro que si hubiese estado haciendo esta foto, me habría estado peleando con esto para ver si lo podía quitar. Porque si os fijáis... Van apareciendo diferentes planos, ¿no? Tenemos los tres protagonistas claros, ¿no? Y luego detrás van apareciendo otros, ¿ve? Aparecen este, aparecen este, pero es que detrás aparecen otros, entonces eso da, da mucha profundidad, creo que ha jugado muy bien con el, con el campo de profundidad, que estos estén desenfocados, pero que todavía se distinga lo que son y ya prácticamente pues al final se va perdiendo, ¿no? Es una imagen muy gráfica, con muchas líneas, aunque no sea abstracta pura, ¿no? Porque obviamente se distingue lo que es, pero sí que tiene ese juego de que lo importante es el color, son las líneas, y creo que el, el punto, ¿no? Hay veces que las fotos tienen un, un plus, un plus que, que si no no serían lo mismo, que es este trocito que está un poquito más oscuro, ¿no? Que es esa zona que entendemos que el agua hasta un poquito más alta, ha bajado un poquito, entonces eso le da un ritmo a la imagen, ¿no? además se va repitiendo claro en los diferentes eh, estados de profundidad, ¿no? Aparece también por ahí. Y eso es el plus de la imagen. Eso realmente eh, creo que es el. Eso, ¿no? Hay que intentar que las fotos. No sé, no, no es que haya que intentarlo, pero, pero yo siempre digo, bueno, una foto primero, que no tenga fallos. Eh, que esté técnicamente correcta, luego que sea atractiva y luego eh, que tenga la, la guinda, ¿no? Todo eso va sumando y si lo tiene todo, pues hace que la foto sea buena. Eh, bueno, buena. <laughs> ¿Me entendéis, no? Y poniéndonos eh, finos, hay un par de cosillas que yo si hubiese estado allí, habría intentado quitar sí o sí. La primera es muy pequeña, pero es esa manchita que hay ahí en el tronco, yo hubiese... Empezado la composición justo que no saliese eso, ¿vale? Porque me distrae, me distrae enormemente. Cualquier cosita diferente en el borde distrae mucho. Y la otra está justo en el otro lado. Este tronco que aparece aquí a mí me distrae muchísimo, porque si yo cojo y corto este tronco aquí, pues al final este y este hacen un enmarcado perfecto, se genera... ¿no? un triunvirato muy importante tenemos uno en medio otro al otro lado y otro al otro lado de esta manera tenemos aquí un intruso vale que que distrae un poquito ojo esto es, es opinión personal yo eh, me gusta que las imágenes sean eh, compositivamente perfectas por decirlo de una manera quizás demasiado perfectas me gusta que los espacios eh, estén trabajados que haya un que haya mucha precisión en, el, en la composición pero es cierto que eso tiene un, un, una contra vale que puede que la imagen resulte demasiado perfecta y a veces eso no es bueno porque queda un poco antinatural vale entonces pues bueno pero dicho eso eh, magnífica imagen bueno gracias a todos por por enviar vuestras fotos estas y nada espero que que os resulte útil el vídeo y bueno, eh, nada, decir que, que gracias a toda la gente que, que se ha ido apuntando a talleres, el de La Palma que hemos hecho con Fotonatura, al de tres días había ya 16 personas apuntadas, así que bueno, eh, fantástico. Muchas gracias y nos vemos en nuevos vídeos.